El delantero belga del Manchester United, Romelu Lukaku, abandonó el terreno de juego del estadio de Old Trafford en camilla y con una máscara de oxígeno, tras recibir un golpe en la nuca en la puja por un balón. La acción sucedió antes del cuarto de hora del encuentro entre el Manchester United y el Southampton, de la jornada 21 de la Premier League. Lukaku y Wesley Boyd saltaron por una pelota aérea y el jugador del Southampton, involuntariamente, propinó un golpe al futbolista belga. Lukaku cayó al césped donde estuvo durante varios minutos sin moverse. Los médicos del conjunto de Manchester atendieron al futbolista, que fue retirado del campo de juego inmovilizado y con una máscara de oxígeno. Marcus Rashford ocupó el lugar del futbolista belga, que fue trasladado a un centro médico de la ciudad. Bueno amigos, me despido.